Hola a todos y a todas, mi nombre es Giovanni Betancourt, soy flautista, actualmente director y profesor del Departamento de Música de la Universidad de Caldas. Para mí es un motivo de felicidad estar como invitado en las Jornadas de Música Contemporánea, un evento tan importante organizado por el Círculo Colombiano de Música Contemporánea. Agradezco a sus directivas, a Daniel Leguizamón, a Beatriz y a todas las personas que hacen parte de este maravilloso equipo de trabajo que pretende mantener vivo este movimiento de la música contemporánea en Colombia y obviamente en Latinoamérica. Así que para mí es un gran privilegio estar este año como tallerista invitado, dando a conocer mi experiencia como flautista y como director de un ensamble de música contemporánea también. En definitiva, uno de los grandes elementos que hacen parte de esta evolución de esta estética de la música contemporánea, de la música moderna, son justamente las técnicas extendidas. Las técnicas extendidas como una exploración sonora y recursiva de cada uno de los instrumentos para los cuales los compositores han escrito. En el caso de la flauta, tenemos un gran número de técnicas extendidas que las podemos, en definitiva, diferenciar o catalogar, según forma en la que se producen. Tenemos las kinestésicas, las técnicas heredadas. Esas técnicas heredadas obviamente vienen de otros instrumentos. Estamos hablando de técnicas como los armónicos, técnicas como los trémolos, como los glissandos también y los pizzicatos. Estas son técnicas que vienen de alguna manera heredadas o que ya han sido utilizadas en otros instrumentos y que también las utilizamos en el caso de la flauta. Y vienen otra serie de técnicas, la percusión, vienen los sonidos silbados, el tongue ram, el flattersung, cantar y tocar, hablar y tocar, efectos percusivos, ataques con consonantes, etcétera, etcétera. Todas estas técnicas requieren de un trabajo, requieren de una rigurosidad, de una disciplina para poder llegar a tocarlas como efectivamente deben ser. Es muy importante hablar de técnicas y no de efectos, porque en ningún caso son efectos, son técnicas que se extienden a partir del sonido tradicional de la flauta. Es muy importante hablar de las técnicas porque justamente son estos recursos los que han utilizado los compositores para generar ese movimiento de evolución en la música, en esta estética. Si hacemos una breve historia sobre el manejo de estas técnicas extendidas en la flauta, tenemos que remontarnos hacia 1913. En 1913, Claude Debussy escribió una obra muy muy importante en la literatura de la flauta que se llama Syrinx, una obra para flauta sola. Si bien esta obra no tiene ninguna técnica extendida, parte en dos la historia de la literatura flautística. Esta obra se convirtió en un ícono de la literatura por el tratamiento que le da el mismo Debussy en su escritura. A partir de ahí se empiezan a escribir una serie de obras muy, muy interesantes. En 1919, Honegger, gran compositor danés, escribe La danza de la cabra, una obra también para flauta sola, que lo mismo, no tiene técnicas extendidas, pero es la manera como vamos llegando a este mundo de las técnicas extendidas que es tan, tan interesante. Por eso quiero recogerlo a partir de la historia. Los
primeros vestigios o esos primeros inicios de las técnicas extendidas se dan con la obra de Bagés. Edgar Bagés, el compositor francés, hace un aporte gigantesco a la música, a la literatura para flauta, componiendo en 1936 Density 21.5. Esta obra, escrita en el 36 con motivo del lanzamiento de una flauta de platino que tenía esta densidad, 21.5, por eso el nombre de la obra. Esta obra se vale de algunas técnicas, intervalos amplios para simular la polifonía y recurre a algunas técnicas extendidas como son, por ejemplo, los sonidos de llaves percutidas. Es la primera vez en la historia de la flauta, en la literatura de la flauta, que se utiliza la percusión de llaves. Esto se da justamente al final de la primera página durante dos sistemas. Es muy importante reconocer que la percusión de llaves se puede dar de tres maneras. Una es solo la llave. ¿Sí? De esa manera se da la percusión de las llaves. La otra es a través, es combinándola con un pizzicato. Esa es otra forma de combinarla. Y la otra es a través de sonido y percusión de llaves al tiempo. Justamente esta combinación es la que utiliza Bagés en 21.5. ¿Sí? Bueno, esto es muy interesante, pues es justamente el inicio de una técnica extendida que se ha utilizado muchísimo a lo largo de los años. Lo interesante aquí es la manera como empieza a escribirse. Bagés lo que hace es utilizar un más encima de la nota. Justamente esta grafía es la que se utiliza actualmente para esta técnica extendida. Todos los compositores mantuvieron esta forma de graficar la percusión de las llaves. Bueno, muy bien, esta obra, pues, como lo decía, es muy, muy importante en la literatura. Se compuso en 1936 y es la primera vez que se utiliza esta técnica extendida. En este mismo año, en 1936, el compositor francés André Jolivet compuso las cinco incantaciones para flauta sola. Jolivet fue un compositor muy interesante, muy, muy interesante. Escribió muchas obras para flauta. Era uno de sus instrumentos preferidos para la creación de obras. Escribió muchas, muchas cosas para flauta sola, flauta y piano, flauta alto. Tiene, además de eso, un concierto para flauta y orquesta de cuerdas. Así que la producción de Jolivet es muy, muy interesante. Escribe esta obra que se llama Las Cinco Incantaciones, donde también utiliza técnicas extendidas, como el frullato, por ejemplo, es una de las técnicas. El frullato, que es en definitiva una de las técnicas más sencillas de utilizar y de hacer que suene en la flauta, que es el batimiento de la R. Es muy, muy sencilla de hacer. Pero quizás la dificultad de la obra de Jolivet no está allí en las técnicas extendidas, sino en la escritura rítmica. Justamente la escritura rítmica es una de esas dificultades que no solo se dan en la flauta, sino en todos los instrumentos, como una de las dificultades cognitivas, una de las dificultades más que quizás nos dificultan y nos hacen en algún momento rechazar el inicio del estudio de obras de este tipo de estéticas. Entre las obras más representativas del siglo XX tenemos la secuencia 1
del compositor italiano Luciano Berio. Esta obra fue escrita en 1958 para flauta sola. A partir de allí, Berio hace una composición de 13 secuencias. La última, si no estoy mal, es para acordeón y pasa pues por todos los instrumentos. La primera la hace para flauta. La compone en 1958. Esta obra en este momento se ha convertido en una obra muy representativa de la literatura de la flauta. Para algunos flautistas sigue siendo muy desconocida, muy lejana en su lenguaje, pero incluso para graduarse de muchos conservatorios, esta es una obra obligatoria. También para acceder a concursos internacionales, esta obra se ha vuelto tan frecuente como la partita de Bach o como la pieza de Ibert, etcétera, etcétera. Lo interesante de esta obra es la manera como la escribió. Existen dos versiones de escritura. La primera, como lo dije, salió en 1958. El tipo de escritura que utiliza Berio, él lo llama como escritura proporcional, ¿sí? Es decir, sin una medida, sin compás ni figuras rítmicas definidas como en las partituras convencionales. Esta escritura se basa en pequeñas barras con un tiempo metronómico establecido y una separación entre las notas que da una idea de su duración y ubicación dentro del tiempo y el espacio. De esta forma podríamos decir que es una versión más libre, porque el intérprete puede jugar un poco con el ritmo dentro de la estructura establecida por Berio. Sin embargo, no se puede caer en el error de tomarse tantas libertades, porque además esto tuvo unas consecuencias muy interesantes dentro de la misma historia de la obra, ya que estas libertades pueden deformar la obra y se puede alejar el flautista del concepto inicial que tenía el mismo Berio. En un comienzo, la intención de Berio, o Berio mejor dicho, la concibe con una métrica muy precisa, alrededor de un compás de 2 octavos, pero después de esto, Berio trasciende un poco en su escritura y, como lo decía, la convierte en una escritura proporcional. Posteriormente, en 1966, Berio mostró su inconformidad justamente con las interpretaciones que hacían algunos flautistas de esta obra y aprovechando la grabación de esta obra que iba a ser el flautista francés Eugène Nicolet, uno de los grandes flautistas de la escuela francesa, le escribió una carta donde le hacía saber sus consideraciones acerca del ritmo y la velocidad que no estaban siendo tenidos en cuenta, no estaban siendo respetados por los flautistas. Recordemos que esta obra fue dedicada a Gasselloni, un flautista italiano muy, muy importante en la historia de la flauta. Berio le escribe una carta a Eugène Nicolet diciéndole que efectivamente no se están respetando la escritura que él concibió y que por esta razón presenta una nueva versión. En esta versión que sale mucho, mucho después, sale en el 92, imagínense, escribe la carta en el 66, pero la versión pues sale en el 92. Y sale con una figuración rítmica convencional, con compases, con figuras exactas, con el fin de dejarle al flautista unos límites para que la obra no se vaya a deformar. Bueno, siguiendo con esta breve historia de la flauta, bueno, se me olvida mencionar que esta obra tiene unas grandes dificultades, sobre todo de carácter rítmico, con intervalos muy extremos. Dentro de esas técnicas extendidas utilizadas por Berio en la secuencia, tenemos el frulato, tenemos los trémolos,
Tenemos también los armónicos, que ya lo dijimos, que son técnicas extendidas heredadas de otros instrumentos, y tenemos algunos multifónicos. Los multifónicos son esa opción que tiene la flauta o el flautista de tocar dos o tres sonidos al mismo tiempo. Sobre esto pues ya hablaremos en algún momento, porque no se trata de imitar ni el piano, ni la guitarra, ni un instrumento armónico. No es exactamente lo mismo, sino que se trata de utilizar los recursos físicos que tiene la flauta para generar algunas alturas con modificaciones, evidentemente, porque no son en la mayoría de los casos precisas. Siguiendo entonces con esta pequeña historia de la flauta, Gazzelloni, que es un flautista del que hablaba anteriormente, en el 62, es decir, 4 años después de la aparición de la secuencia de Berio, estrena Mei, una obra del japonés Kazuo Fukushima. Una obra pues muy interesante, en la que se utilizan algunas técnicas como los multifónicos, sonidos de aire, que también son muy muy utilizados en la flauta, que justamente para esta obra evocan el shakuhachi. Shakuhachi es una flauta japonesa muy muy interesante, con unas sonoridades, con unas tímbricas muy muy interesantes. Fukushima también escribió una obra para flauta sola en el 66, que es el Requiem, una obra también muy interesante, que no tiene muchas técnicas extendidas como el Mei, pero que también es una obra muy interesante. Posteriormente, en el 71, Takemitsu, perdón, compositor japonés, escribe también dos obras muy, muy interesantes. La escritura de Takemitsu definitivamente es muy, muy diferente a las escrituras que habíamos visto hasta este momento. Y escribe dos obras. Una es Voice, en el 71, y un poquito después escribe la obra Itinerant para flauta sola, con muchísimas técnicas extendidas y una escritura muy, muy especial. Entonces, si nos vamos un poquito atrás, estamos contando una historia que arranca más o menos en 1913 y ahora nos vamos acercando a la década de los 80. Yo quiero acá entonces hablar de una obra muy muy importante en la literatura flautística colombiana. Colombiana. Se trata de la obra de Guillermo Rendón, que se llama Bipartita. Para mí esta es, no he hecho la investigación a fondo, pero sí es de las primeras obras para flauta sola compuestas por un compositor colombiano que incluye una escritura moderna. Es muy posible que se hayan escrito obras anteriores, que se hayan escrito obras para flauta sola con una escritura convencional o con una estética convencional, pero esta obra para mí es la primera obra para flauta escrita por un compositor colombiano que incluye una escritura moderna. No son muchas las técnicas extendidas que utiliza el maestro Guillermo Rendón, que es un compositor vivo, es un compositor vivo en todo sentido, porque es un compositor que mantiene su espíritu de creación, de investigación. El maestro Rendón vive actualmente en la ciudad de Manizales, tiene 82, 83 años más o menos, y con el que afortunadamente he tenido una relación muy bonita. Esta relación de compositor e intérprete que más adelante vamos a hablar. Volviendo a la obra del maestro Rendón, es una obra que se llama Bipartita. Fue compuesta en 1980, 1980, es decir, hace 40 años. Tiene dos movimientos, por eso se llama Bipartita. El primer movimiento se llama Allegro Invocativo y el segundo movimiento se llama Parlando Rubato. Esta obra básicamente está haciendo alusión a un ritual indígena. Es una obra que justamente, como todos los rituales, es muy cíclica, tiene unos materiales que van y vuelven, unos materiales que se repiten.
Justamente esta es también una de las maneras o de los materiales y de las formas de presentar los materiales que tenía Jolivet cuando hizo las cinco incantaciones para flauta sola, que también están basados en unos rituales, en unos materiales cíclicos. Y para el caso del maestro Rendón, pues también aplica este tipo de escritura. Muchos de los materiales que utiliza el maestro Rendón en esta obra bipartita para flauta sola los utiliza en el sexteto que se llama Serkán y Kala, variaciones sobre un texto sagrado de los Kuna. Una obra también muy, muy interesante que tuvimos la fortuna de interpretar el año anterior con el ensamble de música contemporánea de la Universidad de Caldas. Una obra muy, muy interesante, que como lo decía, tiene algunos de los materiales que utiliza el maestro Rendón en la obra bipartita. Bueno, y de ahí para acá, la cantidad de obras que se han escrito son muchísimas en Colombia para la flauta sola y para flauta y otras conformaciones. Así que, bueno, después de esto, como lo decía, muchísimos compositores pues han utilizado la flauta. Pero yo quiero entonces que lleguemos a 2010, a un compositor que ha sido muy, muy importante en mi carrera, que ha sido muy importante también para la flauta en Colombia, que se llama Fabio Fuentes. Fabio Fuentes escribe en 2010 una obra muy, muy interesante que se llama Chicote. Este Chicote es una obra basada en un ritual indígena, un ritual de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, una comunidad que se llama Los Wiwas. Entonces los invito a que veamos el siguiente video donde nos vamos a centrar en la escritura de esta obra Chicote, una obra que yo tuve el privilegio de estrenar en 2010 y que es realmente fascinante la manera como se escribe, así que los invito a ver el próximo video en la que vamos a hablar, en el que vamos a hablar de esta obra y que vamos a analizar no solo la manera como se escribe, sino la manera como se interpreta. Continuando con esta temática acerca de las técnicas extendidas y la utilización en la literatura escrita para flauta. En el video pasado, en el anterior video, estábamos viendo una retrospectiva de la historia de la escritura de obras para flauta desde 1913 y nos quedamos en 2010. Aquí es muy importante tener en cuenta que la segunda mitad del siglo XX es un periodo sumamente importante para la creación de obras. No solo para flauta, sino para todos los instrumentos. Esta segunda mitad del siglo XX realmente es fundamental en el desarrollo de estas nuevas estéticas, no solo en Europa, sino en Asia y en América. Justamente en Latinoamérica, pues se da un fenómeno muy, muy interesante con compositores argentinos, chilenos, venezolanos, y colombianos sobre todo. Y no podemos dejar de lado, obviamente, a Bolivia con uno de sus grandes representantes, que es Sergio Prudencio. En Argentina, muchísimos, muchísimos compositores que han tenido un gran reconocimiento por la creación de obras, argentinos como Gerardo Gandini, como Marta Lambertini, recién fallecida, etcétera, etcétera. Y en Colombia, evidentemente, también hay una historia inmensa de compositores. Dentro de estas obras hablábamos de Rendón, el maestro Guillermo Rendón, que hace una obra para flauta escrita en 1980 que se llama Bipartita. Y de ahí para acá muchísimas, muchísimos compositores que han escrito para la flauta y bueno, para todos los instrumentos. Nos deteníamos entonces en Chicote, en 2010. Chicote es una obra escrita para flauta sola por el compositor colombiano Fabio Fuentes. Fabio Fuentes, pues que tiene una influencia muy importante de la escuela argentina, fue alumno de Camaño, un gran pedagogo
argentino y compositor también, con estudios de doctorado en composición en la Universidad Católica de Argentina. Fabio Fuentes entonces compone una obra que se llama Chicote, a partir de una investigación muy interesante que hace sobre una comunidad indígena que vive en la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta comunidad, que es pequeña, es una comunidad de la cual no se escucha mucho hablar, que no ha tenido, por parte de investigadores, arqueólogos, sociólogos, musicólogos, un espacio de investigación que a veces uno no sabe si esto es bueno o es malo, porque en muchas ocasiones las investigaciones irrumpen un poco en las comunidades y las violentan. Sin embargo, esta comunidad, que es muy pequeña, al lado de los arhuacos o al lado de las otras comunidades indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, pues tiene una importancia muy, muy interesante en sus costumbres, en su cosmogonía, en su forma de ver el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, Fabio Fuentes hace una investigación muy, muy seria, de la cual de hecho ya he publicado un libro sobre este tema, y sobre todo sobre las composiciones que salen de esta investigación. Es una investigación creación. Una de esas primeras obras que Fabio escribe es Chicote, una obra para flauta sola, escrita en 2010 y que yo tuve la fortuna de estrenar y que he tocado pues en diferentes países. Después de esto, Fabio escribe otra obra hacia 2011, que se llama Gaitas, también para flauta alto y flauta carrizo. Ya vamos a hablar un poquitico de la flauta carrizo, que es parte de la organología de los Wiwa. Posteriormente escribe Chicacubi, que es una obra para ensamble, que también con el ensamble de música contemporánea fue una de las primeras obras que tocamos cuando el ensamble arrancó, que fue en el año 2015. Fue una de esas primeras obras muy, muy interesantes de Fabio Fuentes. Pero entonces nos vamos a detener un poco en la obra Chicote. Esta obra se genera a partir de un baile wiwa cantado y ejecutado musicalmente con flautas apareadas, es decir, flauta hembra y flauta macho. En el lenguaje de los indígenas, ellos lo pronuncian como huatco terua y huatco mena, que son las flautas carrizo, hembra y macho respectivamente. Y además de esto, en este baile justamente intervienen las maracas. Estos son los únicos instrumentos pues que hacen parte de este baile. Sin embargo, hay otros bailes y otros rituales indígenas en los cuales aparece un tambor también. Aparece un tambor. Estos básicamente son los instrumentos principales de esta comunidad wiwa: las flautas carrizo, la maraca, el tambor. Y obviamente para esto los wiwas tienen una forma muy interesante de construcción de los mismos instrumentos, respetando la madre naturaleza, para construir, por ejemplo, las flautas, que es una flauta de madera con una cabeza de cera y una pluma. Ellos cosechan la madera pidiendo obviamente permiso a la naturaleza, de un árbol específico, en una fecha específica del año. Lo mismo hacen con la cera de las abejas y con la pluma. La pluma es muy especial porque es una pluma que se le cae de forma accidental a un pájaro específico, y detrás de eso, detrás de la construcción, pues existe todas unas razones que hacen parte de su cosmogonía y que definitivamente le dan muchísimo interés no solo a su cultura, sino también a esta investigación pues que hace el maestro Fabio. Las melodías ejecutadas por las flautas carrizo tienen que ver con cantos de animales, tales como aves, felinos, batracios y otros. El baile cuyo apelativo en general es conocido entre las tribus como Chicote consiste en una danza a manera de ritual,
en la cual tanto hombres como mujeres giran en un círculo y en ocasiones en direcciones contrarias, opuestas, y siempre los músicos están en el centro, los que tocan las flautas carrizo y quien toca la maraca. Aparte de esto, el chicote es conocido como un ritual de protección, como un ritual cuando ellos van a hacer la siembra de su cosecha. Ellos hacen este canto para proteger la cosecha justamente de los animales para que no se la coman, de las aves, etcétera, etcétera. El chicote entonces parte de una línea melódica que cantan las mujeres indígenas cuando se hace justamente la danza alrededor de los músicos. Entonces, vamos a escuchar de dónde sale esta obra maravillosa. Vamos a escuchar de dónde sale esta obra maravillosa que se llama Chicote. Vamos a escuchar entonces el canto original de los indígenas Wiwa cuando están haciendo su ronda, cuando están haciendo su baile y donde intervienen entonces las flautas y las maracas. Escuchemos. Bueno, muy bien, entonces, si seguramente ustedes alcanzan a percibir, hay una línea melódica que sobresale. Esa línea melódica es la que utiliza Fabio Fuentes y es la que va a regir y es la que va a mantenerse durante toda la obra, y Fabio la va a tratar de una manera, de muchas maneras muy interesantes. Esa línea melódica es esta. Seguramente ustedes la pudieron percibir. La primera vez que Fabio la presenta con una técnica extendida que en la flauta se llama el whistle song, que es el sonido silbado, que hace parte en la clasificación de las técnicas extendidas de aire, ¿sí? Las técnicas extendidas de aire, que a veces resulta un poco difícil de hacer, pero básicamente con un par de trucos en la modificación de la columna de aire, de la dirección de la columna de aire y de la embocadura se pueden lograr. Vale la pena decir que la obra está escrita en 9/4, en su gran mayoría, en más de un 90%. ¿Por qué razón? Resulta que el 9 es un número muy importante para los indígenas Wiwas. Según su cosmogonía, el 9... 9 son las deidades, sus deidades, 9 son los días de la semana en que su Dios creó el mundo, 9 son, bueno, hay un montón de nueves que rigen realmente la cosmogonía y las creencias de esta cultura de los indígenas Wiwa. Por esa razón, entonces, el 9 también va a regir el chicote de Fabio Fuentes. Entonces, está escrito de esta manera, vamos a observarlo en la partitura. ¿Sí?
Entonces Fabio lo presenta dos veces, como lo cantan las indígenas, con esta técnica que se llama whistle son, sonido silbado, y la tercera vez lo presenta de manera retrógrada, ¿sí? En lugar de arrancar, de hacerlo normal, lo hace totalmente al contrario, totalmente retrógrado. Como lo dije, entonces estos sonidos son los que van a regir durante toda la obra. Después de esto, viene entonces un espacio muy interesante. Resulta que una de las particularidades de estas tierras donde viven los indígenas son las corrientes de viento, que son muy muy fuertes, así como las lluvias y algunos animales que hacen parte pues de la fauna de los asentamientos donde viven los indígenas Wiwa. Entonces Fabio empieza a recrear, esta es una de las bondades de esta obra, y empieza a recrear esos ambientes naturales donde viven los indígenas. Después de hacer entonces esta presentación, con el frulato, que ya lo habíamos hablado, que es el batimiento de la lengua, o en algunos casos de la glotis, la garganta, más el sonido cantado, que también es una técnica extendida, crea con estos mismos sonidos, es decir, el si, do sostenido, sobre todo si, do sostenido, que hacen parte de ese primer motivo melódico, crea entonces una atmósfera donde ocurren vientos, como si estuviéramos emulando una situación en los asentamientos de los Wiwa. Otra cosa que utiliza además, porque en esta obra Fabio crea sonoridades nuevas, técnicas nuevas en la flauta, otras que toma de algunos autores, compositores, pero definitivamente crea unas, y esta es una de ellas, el respirar dentro de la flauta. Bueno, después de esto, entonces, al compás 9, viene un momento muy interesante, y es la utilización de estos sonidos que hacen parte de la línea melódica principal con esta técnica que él llama Doppler, que es hacer pasar la flauta por la columna de aire dirigida, y de esa manera se forma como una especie de corte staccato con una altura determinada. Y esto iría a sumarse a las técnicas extendidas de aire ya existentes. Y suena de esta manera, está en el compás 9. Bueno, después de que expone los sonidos principales de la línea melódica, luego empieza a combinarlos con una serie de nuevos miembros de esa matriz que va a ser en este lugar. La parte siguiente, que es el compás 15, Fabio, bueno, este es un momento muy, muy difícil y virtuoso para la flauta, justamente por la dificultad técnica que representa no solo la velocidad en la que está escrita el pasaje de semicorcheas y fusas, sino los intervalos, las alteraciones, y sobre todo que el flautista tiene que saber que aquí, al interior de todo ese pasaje, también están escritos esos sonidos que hacen parte del motivo principal del chicote. Thank you.
parte que se llama entonces las cumbres, las cumbres. Y aquí vale la pena decir que la técnica que utiliza Fabio en las cumbres es una técnica que ya había utilizado en los años 80, finales de los 70, el compositor italiano Salvatore Charrino. Salvatore Charrino, del cual yo espero que nos podamos detener en algún momento a analizar un poco más su obra, escribe una ópera para flauta sola, flauta en do. Es una ópera con muchos movimientos, muy difícil, con una escritura bastante especial. En la canzona di ringraziamento, que es uno de los de las partes de la ópera para flauta sola de Charrino, Charrino utiliza una técnica extendida que es muy interesante, en una especie de polifonía que se genera entre una voz que divaga en la parte inferior, que se hace en una especie de trémolo con las llaves A y B de la flauta, más una voz superior melódica a manera de bisbigliando, que funciona de esta manera. Y todo este movimiento es así. Entonces, todo esto para decir que Fabio entonces utiliza esta misma técnica para las cumbres, a partir del compás 21 del chicote. Y obviamente utiliza los sonidos que hacen parte fundamental pues, de esta obra. Y a partir del 22 se crea una polifonía muy interesante. Compás 25, como ya les decía, Fabio utiliza técnicas que permitan emular fenómenos naturales que ocurren en los asentamientos en las tierras donde están asentados los indígenas Wiwa. Entonces, a partir del 25, con la percusión de las llaves, que ya lo habíamos hablado un poco en el primer video, que es una técnica extendida muy, muy utilizada por los compositores y que se escribe a partir de la manera como la escribió Edgar Varese en el 36 con la obra Densidad 21.5, Fabio emula en esta parte una tormenta, un aguacero, básicamente. Y para esto también hay una especie de no de polifonía, sino de hay dos capas, dos voces de alguna manera. Una que está haciendo la percusión y la otra está haciendo una especie de columna de aire al interior de la flauta y todo esto sumado crea un efecto muy, muy interesante que una atmósfera como si fuera realmente una tormenta. A partir de este compás 28, bueno, juega un poco con los sonidos desenfocados o los sonidos de aire, más los sonidos tradicionales de la flauta englisando. Ah!
partir del 31 hay un sector que realmente es fascinante, es muy, muy interesante, este nivel de creación que nos permite este compositor. Entonces él nos pide que desarmemos la flauta, ¿sí? Y que lo utilicemos en este sentido, ¿sí? En este sentido. Aparte de eso, entonces la tomamos con la mano izquierda y con la mano derecha vamos a hacer una digitación escrita, escrita en la partitura, como lo pueden ver en el compás 31, y hacer un soplido de derecha a izquierda continuamente con diferentes velocidades de la cabeza, que eso va a permitir una sonoridad muy interesante. Una especie de efecto de brisa dentro de los follajes. Esta es más o menos la técnica que nos propone Fabio en este pasaje. Posteriormente, hacia el compás 33 viene entonces la imitación de algunos animales que hacen parte de la fauna que vive en estas tierras huiwas. El primero que aparece en el 33 es un grillo, son los primeros animales que aparecen. Para esto Fabio nos pide que utilicemos solamente la boquilla, y que utilicemos un dedo, para hacer esa técnica que nos va a permitir emular el grillo. Entonces los batracios, luego vienen entonces las ranas, los sapos, también con la boquilla, pero del otro lado, de este lado, vamos a tomarla y la introducimos en la boca, creando una especie de caja resonancia al interior de la boca, que es la que va a permitir la proyección del sonido, y con el dedo índice, vamos a golpear el bisel de la flauta, y de esta forma vamos a tener una sonoridad bien particular. Si bien Fabio escribe una guía rítmica, el flautista aquí es libre. Es libre de hacer una pequeña improvisación con esos elementos escritos. Luego, el tercer animal que aparece es un mico. Aquí sí es la hora del mico. De la misma manera como lo tomamos para la primera técnica en el 33, para los grillos, entonces aquí lo vamos a hacer, pero ya con sonidos largos. El primero era con sonidos muy cortos. Y haciendo una especie de trémolo con el dedo índice al interior del tubo de la flauta, de la boquilla a la flauta. Él dice que estos son los micos aulladores que se escuchan en las noches en las tierras de los huiwas. Luego, yo lo que utilizo normalmente cuando hago esta obra en concierto, lo que hago es tener dos flautas, porque es un poquito engorroso en escena desarmar la flauta y luego volverla a armar. Entonces tengo una segunda flauta que utilizo para hacer estas técnicas a partir del compás 31 hasta acá, hasta el 35, y luego tomo mi otra flauta y retomo la obra en el 36. En el 36 también tenemos entonces una mezcla de técnicas, el pizzicato con altura. Este pizzicato nos va a resaltar los sonidos nuevamente principales de la línea melódica que cantan las indígenas y la cual rige toda la obra. El si, sol, do, fa, sol, fa. Y luego entonces hace una serie de juego cromático alrededor de esto
con mucho aire, ¿sí? Entonces lo que suena es esto. A partir del 41 viene con estos mismos sonidos, con estas mismas alturas, una utilización de pizzicato. El pizzicato es una técnica muy, muy interesante que seguramente viene derivada del pizzicato en las cuerdas frotadas. Para el pizzicato es muy, muy importante entender que lo que produce el sonido es el golpe de la lengua y lo que lo hace que resuene es la cavidad bucal. A saltar un poquitico al compás 44. En el compás 44 tenemos una serie de multifónicos. Como lo dije anteriormente, los multifónicos son sonidos que se superponen, son sonidos dobles o triples que pueden tocarse en la flauta simultáneamente. Para esto lo mejor es que los compositores puedan consultar la literatura existente para saber cuáles son las posibilidades de la flauta en do, del piccolo, de la flauta alto y de la flauta bajo y contrabajo, porque el comportamiento definitivamente es diferente. No puedo yo pensar que un multifónico que hago en la flauta en do me va a salir igual en el piccolo o me va a salir igual en la flauta baja, porque no va a ser así. Entonces, hay mucha literatura. Yo recomiendo, por ejemplo, Flûte au Présent de Pierre-Yves Artaud, la otra flauta de Robert Dick, y así hay muchos flautistas, que investigadores que se han tomado el tiempo de identificar cuáles son esas posibilidades técnicas en cuanto a los multifónicos de la flauta. Entonces, los multifónicos escritos acá. Termina con un bisbigliando. Bueno, muy bien. Después de esto, entonces, en el 50 utiliza las técnicas de aire nuevamente para emular las corrientes de aire de esta manera, con un frulato. Ese último es como una especie de jet, que también es una técnica en la flauta. En el 15 nos deja ver entonces un pasaje también muy, muy virtuoso, con golpe de lengua en casi todas las fusas escritas, a excepción de las notas que hacen parte del motivo principal del chicote. El si, sol, do, fa. Perdón. Todas las notas que están sueltas con un golpe simple son las que hacen parte del canto inicial. Bueno, de aquí vamos a pasar entonces al ocaso, que es el lento que aparece en el 68, donde Fabio utiliza el cantar y tocar al mismo tiempo. Esto es una técnica muy, muy interesante, que incluso para los mismos flautistas se recomienda, porque va a ayudar mucho en la buena producción del sonido. Bien.
Y al final de este pasaje, en el 69, vamos a tener un pequeño homenaje a las aves, pájaros que viven en esta tierra, en estas tierras. En el 72 viene entonces un pasaje con microtonos. Uno de los compositores que inició con la utilización de los microtonos en la flauta fue Stockhausen. Muchas de sus obras están basadas en cuartos de tono y en microtonos, pues con otras alturas. Y de ahí para acá muchísimos compositores han utilizado los microtonos. De hecho, hay una flauta, la flauta Kigma, que la construye una flautista holandesa. En esta construcción nueva, Eva Kigma le incluye algunas llaves de más para que el flautista tenga mucho más comodidad y pueda hacer estos microtonos o cuartos de tono con mayor tranquilidad. Sin embargo, considero yo que en la flauta alto es mucho más interesante este trabajo que ella hace de revolución de la flauta, porque justamente la flauta alto tiene más espacios, entonces las llaves que se incluyen para el flautista son mucho más fáciles de manipular. Sin embargo, hay unas digitaciones que se pueden utilizar. Si uno no tiene una flauta Kigma, puede utilizar unas digitaciones ya muy utilizadas y que aparecen en mucha de la literatura siglo XXI, XX, finales del XX y XXI, en la que aparecen los cuartos de tono. Esta es la utilización de cuartos de tono, que al mismo tiempo nos hace un poco referencia al mico aullador. No sé si lo recuerdan, cuando hicimos la técnica con la boquilla sola, introduciendo el dedo índice solamente. Luego en el 72 hay otro pasaje de tocar y cantar, pero esta vez con algunos trinos, un poquito más complicado. Luego viene nuevamente el whistle song, únicamente él nos pone el do e improvisar un poco alrededor de la digitación de do, haciendo alusión al inicio. Recuerden que el inicio también empieza así. Entonces, escuchamos aquí cómo salen todos esos armónicos arriba en la flauta, supremamente interesante. Estos armónicos han sido muy, muy utilizados, esta técnica, mejor dicho, ha sido muy utilizada por muchos compositores. Se me viene a la cabeza en este momento Mario Lavista. Mario Lavista es un compositor mexicano vivo, con una producción fascinante para muchos instrumentos y uno de los instrumentos bendecidos y beneficiados de esta producción justamente es la flauta. Mario Lavista tiene un trabajo muy interesante en el que él conjuga las costumbres y elementos de la cultura oriental, sobre todo él es un enamorado de la cultura japonesa, y elementos de su cultura mexicana. En la obra, por ejemplo, Canto del Alba, utiliza muchísimo esta técnica de los sonidos silbados, que realmente es muy, muy interesante. Y así muchísimos compositores. Se me viene a la cabeza Denis Goujon, el compositor canadiense, Doina Rotaru, bueno, Fabio Fuentes la ha utilizado también en muchos momentos, etcétera, etcétera. A partir del 73 empieza Fabio a hacer como una especie de resumen de todos los materiales que hemos tenido hasta ahora. Entonces hace alusión al whisper,
perdón, al Doppler que lo habíamos tenido en cuenta en algún momento, con los mismos sonidos, si, sol, do, fa, que son los que vienen siempre. Y a partir de acá viene entonces otro pequeño aguacero con el mismo tratamiento, con las llaves y con la otra voz que va al interior de la flauta. Y la obra entonces va a terminar haciendo alusión a las corrientes de aire. Y lo trata de la siguiente manera. Entonces arranca haciendo un frulato, luego dice senza frulato, y luego hay que tratar de ir a pronunciar al interior de la flauta, cubriendo todo el bisel, las vocales O, I, O, I, O, I, O, I, O, y al final la obra se termina con un jet. El jet es una corriente de aire que se pronuncia una sola vez, como manera de rayo al interior de la flauta, y esto desprende una cantidad de armónicos hacia arriba en la flauta. Así que voy a tocar esta última parte. De esta manera, entonces, doy a conocer una obra muy, muy interesante. No me detengo en el análisis de las matrices utilizadas, de las combinaciones que Fabio utiliza, porque a mi modo de ver, como instrumentistas, lo que nosotros debemos hacer cuando asumimos una obra nueva es analizarla desde el punto de vista del instrumentista, de las herramientas que nos van a servir en el momento de la puesta en escena de la obra. Si bien es sumamente interesante trascender, ir a profundidad y saber acerca de todos los materiales, cómo están escritos, los diferentes intervalos, los materiales que se repiten, si la obra es serial, conocer cuáles son esas matrices, los movimientos que hacen las diferentes voces, etcétera. Considero yo que es muy importante saber el contexto de dónde sale la obra, cuál es la inspiración que está trascendiendo en cada compás que está escrito, porque recordemos que la música no se escribe porque sí, y hay compositores realmente tan interesantes como Fabio que no escriben una nota porque sí, sino que esto, así como lo hacía Mozart y lo hacía Beethoven y todos los grandes compositores europeos, tenemos compositores tan interesantes que escriben exactamente lo que escriben con una razón, con una justificación y no simplemente por llenar espacio en un papel. Y este es uno de estos compositores. Entonces, como instrumentistas tenemos que ir a analizar ese contexto, ese trasfondo, esa razón de ser de cada una de esas notas y de cada uno de esos momentos, porque cuando estamos haciendo una obra, sobre todo para flauta sola, instrumento solo, solista, estamos contando una historia, estamos haciendo un performance y allí es muy importante no solo el texto, aprenderme la obra, sino también los movimientos, el gesto en el momento de la escena, porque ese momento tiene que generar, en ese momento tiene que generarse una unidad, desde que el instrumentista sale a escena hasta que vuelve a entrar al camerino, ¿sí? Tiene que generarse una unidad en cuanto a los movimientos, los gestos, las respiraciones, los silencios, como si fuéramos unos actores contando una historia, como si fuéramos a hacer un monólogo. Bueno, entonces para mí el análisis tiene que ir en ese sentido.
Tenemos que encontrar esas herramientas que nos permitan entender la obra. Y el otro punto importante del análisis es determinar cuáles son esas dificultades que tengo yo como instrumentista, que no son las del otro, porque todos somos diferentes. Y somos diferentes por una cuestión muy básica, la misma fisionomía, la misma diferencia de los cuerpos, distancias las longitudes de la lengua, la forma de la boca, de los labios, los brazos, los dedos, todos somos absolutamente diferentes. Y en ese sentido, hay algunas técnicas que se facilitan o no. Y las que se facilitan, pues maravilloso. Y las que no se facilitan, hay que ir a buscarlas. Y hay que ir a buscarlas con todo el rigor y con toda la paciencia. Recuerden que no estamos hablando de efectos, estamos hablando de técnicas extendidas. Estamos hablando de otras sonoridades que hacen parte fundamental del discurso del compositor y que nuestra función como intérpretes es justamente interpretar ese mensaje tal cual lo quería contar el compositor. Por eso es tan importante ir al tuétano, a esa raíz de la obra, al contexto. Bueno, entonces quiero terminar este video diciéndoles que como instrumentistas muchas veces nos resistimos a asumir las obras del lenguaje contemporáneo, del lenguaje moderno, por una razón, y es que, miren, por muchas razones seguramente, pero una de ellas es que nosotros queremos o quisiéramos que cuando asumimos una obra la podemos leer de principio a fin. Eso seguramente lo podemos hacer si tomamos un Mozart, un Locatelli, un Beethoven, lo que sea, con errores de lectura y demás, pero de primera vista seguramente podemos tocar la mayoría de las notas llegados a un nivel instrumental. Eso no sucede con la música contemporánea. Por esa razón, los instrumentistas toman la partitura, miran un poquitico y la vuelven y la cierran y dicen, bueno, vamos a ver si la semana entrante. No, hay que asumir esa aventura, hay que asumirnos a vivir otra experiencia a partir de lo imposible, porque justamente eso que no puedo leer a primera vista es un imposible y ese es uno de los bonitos desafíos de la música moderna, es ese imposible volverlo posible, y es justamente lo que se logra, un imposible volverlo posible. Además que es muy bonito incluso como ejercicio espiritual, como ejercicio de vida, poder trascender, poder montar estas obras que son tan complejas en algunos casos. Así que yo los felicito porque si ustedes están acá en este taller es porque han asumido esta actitud y es porque han asumido el reto de tocar y de montar obras con estos lenguajes, con grafías complejas, con técnicas extendidas, difíciles, con rítmicas complejas, intervalos, etcétera, etcétera. Pero recuerden que lo más importante es ir a analizar todo el contexto de la obra para poder hacer una muy buena interpretación de ella. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.